fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues nada, como bien dice el título, hoy os traigo un día en mi vida y como ya todos sabéis, pues empiezo ventilando la habitación, abriendo la ventana y bueno, pues retiro todo de la cama para irme a desayunar, porque así cuando vuelva ya se ha aireado la habitación. Y bueno, pues como veis, ya estoy haciendo la cama. Me gusta estirar bien las sábanas y de vez en cuando pues me gusta jugar un poco con lo que es la manera de poner el edredón, y esta vez pues lo he puesto a modo como si fuese un hotel, para así ver la habitación de otra manera y refrescar un poco. Aquí que veis estos cojines, pues son los mismos rojos que tenía en Navidad, lo único que les he cambiado las fundas por otro color no tan festivo, no tan navideño. Esto es otra opción para las que no tenéis mucho sitio donde guardar cosas, pues nada, las fundas ocupan muy poquito y lo único que tenéis que comprar es la misma medida y ya la funda que a vosotros os guste y nada, pues cada época ir intercambiándolo. Bueno, pues nada, ya me he vestido, no me he maquillado casi nada porque, nada, me pongo un poco de color porque como yo soy cetrina, pues me tengo que poner un poquito de color, pero nada, nos vamos a comprar. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. Bueno, pues nada, ya he descargado toda la compra. La tengo aquí en el suelo, voy a ponerla encima de lo que es la bancada y de la isla y os voy a ir enseñando, porque muchas de vosotras me habéis dicho: oye, ¿por qué no nos haces un vídeo de lo que compras, de lo que coméis, de que esto, que lo otro? Pues nada, voy a quitarme la chaqueta y voy a beber un poco de agua porque vengo muerta. Porque aunque veáis este solecito que hace tan rico, estamos a menos 7 grados. Pero bueno, aquí en casa yo ahora mismo ya me estoy asando. Así que nada, me cambio y os enseño la compra.
Bueno, pues nada, pues ya estamos manos a la obra. Aquí os voy a enseñar ahora solamente lo que es de congelador y de nevera, porque tengo que, corazones, guardarlo, porque aquí en casa, como hace tanta calor, pues necesito guardarlo. Una cosa, yo he hecho la compra para lo que es el menú semanal. Sí que es verdad que como aquí los formatos son tan grandes, pues claro, siempre no lo gasto todo. Por eso yo hago lo que es un inventario de la nevera y el congelador cada semana para saber lo que me queda y lo que no me queda. Entonces, en base a eso ya hago el menú semanal. Por ejemplo, vais a ver que lo que son algunas frutas o tomates y eso no he comprado porque la semana pasada compré y todavía tengo, entonces no voy a comprar más. Pero bueno, nada, no me enrollo más y os voy a ir enseñando lo que es de nevera y de congelador porque voy a guardarlo. Bueno, mirad, lo primero, esto es una ensalada de quinoa. Que ya viene preparada, que la he comprado porque como sabía que iba a llegar tarde, pues nada, he comprado esta ensalada de quinoa. Luego, lo que es pollo, pues he comprado alitas de pollo, he comprado jamoncitos de pollo y pechugas de pollo. Es lo que os decía, mirad la cantidad de pechugas que vienen. Luego he cogido también unas longanizas, he cogido bacon. He cogido lomo, pero lomo con hueso, porque luego he comprado, esta compra es de varios supermercados. He comprado un lomo entero, no sé si se ve bien con el sol, pero bueno, porque yo ahora lo que hago es que lo preparo a filetes, a tacos, para varias comidas, y tengo una maquinita de envasar al vacío y lo que hago es que lo envaso al vacío. Luego aquí, uy, esto que se ha caído. Ah, bueno, esto es que lo he visto y son tamales. Esto es una comida muy típica de Cuba. Los venden ya hechos, están enrollados en lo que es la hoja del maíz y son de pollo. Entonces los he comprado para probarlos, a ver qué tal. Luego, esto es una crema que nos gusta ponerle al café y es de leche de almendra. Luego, esta leche que veis aquí es leche de vaca, pero sin lactosa, porque esta es la que yo utilizo para hacer el yogur. Esta tiene omega 3 y es desnatada. ¿Ves? Tiene un 2% de solamente de grasa. Y luego esto es un yogur que yo utilizo para tener lo que es la bacteria para hacer el yogur, que lo compro natural. Luego estos son zumo de naranja, dos botes. Esto es calamar o puntilla, no sé cómo le llamáis. Mirad, que lo compro ya congelado. Esto es pescado, porque esta semana tenía atún, pero no había atún. Entonces, nada, he comprado estos filetes de pescado, que es tipo como lenguado. Y he comprado también salmón sin piel. Este salmón nos gusta mucho, sale súper bien. Las que viváis aquí en Estados Unidos, es súper recomendable. He cogido también unos flanes, que a Frida le encantan estos flanes. Y luego, pues mirad, lo que es el queso Abarty viene en estas, que vienen 32 lonchas. Y el jamón de York, lo mismo. Jamón serrano esta semana no he comprado porque todavía me queda. Esto es una pizza que la base es de coliflor, que a mi hija, la mayor, le gusta mucho, y porque los domingos comemos pizza, pero normalmente la hago yo, pero ella come de esta. Luego esto es queso rallado, estilo italiano, y este es en polvo, que este es parmesano y romano. Esto pues para cuando hago pasta o hago alguna lasaña. Luego estos son egos, estos son waffles que tienen ya chocolate. Unas pepitas de chocolate que a Frida le fascinan, y eso es lo que ella, junto con el café con leche, desayuna por las mañanas. Y luego aquí en la verdura, pues nada, he cogido
unos pepinos, he cogido espinacas ya congeladas, he cogido brócoli ya lo que viene cortadito y coliflor también ya cortadita. He cogido unos champiñones para hacer, porque esta semana en el menú tengo un revuelto de espárragos con champiñones y huevo, que tengo aquí, tengo los espárragos, mirad, los esparraguitos, la verdad es que he cogido dos manojos, salen súper, súper buenos, y entonces, y luego aquí pues tengo unos calabacines para hacer crema de calabacín. He cogido kale, que es como una col rizada, que esto lo hago junto con bacon y está buenísimo. Luego he cogido lechuga romana, que vienen seis cogollos. He cogido también manzanas Fuji. Y he cogido también lo que son banana, porque aquí plátano de Canarias no tenemos. Luego he cogido dos mini sandías, a ver cómo están. Y luego estos son unas verduras que yo compro congeladas, que la verdad es que están súper, súper variadas para combinarlas por las noches si haces carne, cualquier tipo de carne, están buenísimas. Entonces, nada, he comprado, como veis, es un bolsarrón impresionante. Así que, nada, esto es lo que he cogido de congelador y de nevera. Así que nada, voy a guardarlo y ahora os enseño el resto de las cosas que he cogido para esta semana. Bueno, y esta es la leche de almendra que yo compro. La compro en formato de brick, porque así puedo comprar para todo el mes y tenerla almacenada y no tenerla en la nevera, porque los botellones que venden aquí es de un galón, que son casi 4 litros de leche. Entonces, bueno, pues no, yo la compro así, la compro de almendra y la compro en brick. Bueno, y como veis, pues nada, esto es el papel higiénico, que vienen 30 rollos. Aquí en este supermercado no hay otra manera de comprarlo, que es así, pero la verdad es que nos gusta un montón. Y luego este de aquí es papel de cocina, que esto me dura un montón, porque yo la verdad que no utilizo mucho el papel de cocina, porque utilizo las bayetas de microfibra. Pero bueno, pues nada, ya lo compro así y ya está. Y luego otra cosa que ya sabéis que no me puede faltar es el vinagre de limpieza. He comprado dos botellas de 5 litros cada botella para hacer mis productos de limpieza, que ya no me quedaba. Bueno, pues nada, esto es lo que os decía, que había comprado la ensalada de quinoa y un pollo al horno, que la verdad es que está buenísimo. Yo cada vez que voy a este supermercado lo compro y así ya tengo la comida. Luego, pues claro, no puede faltar lo que es el aceite de oliva virgen de España. También he cogido una botella. Luego esto es un sirope de chocolate, pero lo compro sin azúcar, y esto es un sirope para lo que son los waffles que se toma mi hija por la mañana. Luego tomate frito, he comprado varias latas, esto es en pasta. Y luego estos botes ya vienen, este por ejemplo lleva orégano y ajo, y este nada, este es el normal, que es tradicional. He cogido también un paquetito de alitas de estas, estos son unos polvos para hacer las alitas búfalo, las clásicas, el sabor. Entonces las hago en la air fryer y se quedan con ese sabor muy bueno. Esto pues para mi marido, dos botellas de vino. He cogido dos cartones de caldo de pollo. Este es bajo en sodio, porque bueno, pues para hacer arroces pues me gusta hacerlo, o la quinoa me gusta hacerla con caldo de pollo. Luego esto son alubias rojas, las he cogido en lata porque no las he encontrado de otra manera hoy.
Luego, estos son unas tortillas mexicanas para hacer tacos. He cogido estas y he cogido estas que son igual pero integrales. Después he cogido un paquete de espaguetis y otro paquete de macarrones. Luego pan de molde de este de multigrano. Y luego he cogido este pan, que mirad, este es rústico, este está buenísimo, este he cogido dos paquetes. Ah, y he cogido también para probar, esto es como una masa de pizza, pero no es masa de pizza, es no sé, no sé la traducción, flatbreads. Bueno, pues para probarlo, ya veremos. Yo normalmente hago la masa de la pizza, pero voy a probarlo. Luego he cogido vino blanco para cocinar y vino rojo también para cocinar, que no me quedaba. Estos son unos yogures que se me ha olvidado antes en enseñároslo en lo del frío. Son los Chobani. Estos yogures he cogido de este sabor que le gusta a mis hijas. Estos, no sé si aquí, esto es el yogur y luego aquí lleva cereales. Entonces les gustan estos y estos de Lima. Después he cogido una caja que van 5 libras de lo que es avena, que esto lo hago para el desayuno, y esta también, que esta es de otra manera, es avena, pero es más pequeñita porque me gusta para prepararla, y esta es para la granola. Y luego nada, estos son unas barritas que les gustan a mis hijas de granola. Y después nada, de perfumería he cogido un acondicionador de esta marca 3M, que es para pelos rizados, para mis hijas. He cogido también un paquetito de pastillas para el lavavajillas. Me he cogido para mí esta crema, porque se me estaba acabando la crema hidratante, y he cogido esta de Rock para ver qué tal. Lleva retinol y lleva también ácido hialurónico, así que ya os comentaré qué tal me ha ido. Luego le he cogido un suéter a Dinky, mirad qué mono, he cogido un suétercito, así que nada, mañana le toca baño y se lo pondré nuevo. Y luego otra cosita que también he comprado es este estropajo, pero viene con un palo telescópico. Lo he cogido para limpiar la bañera, para no tener que estar ahí inclinándome tanto rato, que ya una se va haciendo mayor. Es de la marca Scotch Brite, y bueno, pues ya os comentaré a ver cómo me va. Luego otra cosa que también he comprado es esta cafetera, mirad. Esta cafetera es para hacer el cold brew, que se llama, que es un café frío, así que nada, ya os lo enseñaré, porque no sé, me parece súper súper mona. Lleva incluso aquí una cinta de cuero, no sé cómo será la cosa, pero bueno, esto es la cafetera de cristal, y estos son unos filtros. Y luego ya por último, que he cogido, bueno, por último no, pero mirad, he cogido, esto es para la sal y para la pimienta, pero es electrónico, solamente hay que apretar un botoncito y ya está. Entonces los voy a sustituir por los que tengo, porque así son mucho más prácticos. Y luego también, pues he cogido, esto es para las alfombras, para que no resbalen, y he cogido esta alfombra para el pasillo. Es de la marca esta, Better Homes and Gardens, y la he cogido para ponerla lo que es la entrada del garaje, así que nada, cuando la tenga puesta ya os la enseñaré. Y bueno, esto lo que tiene es ir a lo que tiene de ir a un supermercado donde venden de todo, es que siempre acabas llegando con cualquier otra cosa que no llevabas en la lista, porque eso sí, yo siempre voy con mi lista de la compra para no salirme nada. Así que nada, corazones, voy a guardar todo esto
y me voy a poner manos a la obra, también a tintarme el pelo, pero no sé si me va a dar tiempo. Lo que voy a hacer es, eso sí, guardar la compra, así que nada, corazones, que no os coja la pereza, como siempre os digo, y venga, al lío, que eso hay que hacer. Ahora, mientras se calienta la plancha, que la plancha la que yo utilizo es esta, tiene forma así redondeada, no es ninguna plancha del otro mundo, o sea, esta plancha la compré por Amazon, si queréis os puedo dejar el link aquí abajo, y nada, es una plancha normal y corriente, tiene varias temperaturas, yo la pongo al máximo. Y nada, entonces ahora mientras se calienta un poquito os voy a enseñar el tinte que me he puesto. Es este, es de L'Oréal, no sé si se ve, de L'Oréal Excellence, y el número, a ver, que lo he cortado, bueno, creo que aquí se ve, es el 7A
Pero veis que pone ash, eso es ceniza. Yo me lo pongo ceniza porque, pues no sé, se me pone, se ve que tengo mucho hierro y se me pone rojo el pelo. Entonces, eso pues me lo matiza un poco más y nada, como veis, pues me cubre las canas, porque tengo canas, y me hago solamente la raíz y me lo voy pues más o menos yo manejando hasta que voy a España en verano y me hago ya lo que son las mechas y nada, me lo aplico en vez de con el tubito que viene, pues me lo aplico con pincel. Tengo esto y me lo aplico con pincel. Así que nada, no me hago nada del otro mundo. Si me lo quisiese dejar así, como llevo queratina, pues se me queda así de liso, pero no me gusta la punta tan lisa. Entonces lo que hago es que me lo plancho y me hago unas ondas que os voy a enseñar, que no es nada del otro mundo, pero bueno, como muchas me habéis pedido que os enseñe cómo yo me hago las ondas, pues nada, me lo voy a planchar como yo normalmente me lo hago y así pues lo Bueno, pues yo utilizo tanto este peine de púas como el cepillo. No os lo vais a creer, pero tiene más de 20 años. Lo compré en el Corte Inglés hace ¡puf! La tira. Y este sí que lo voy cambiando porque, bueno, pues se van estropeando, pero este lo tengo 20 años. De hecho, tiene aquí una púa rota, pero bueno, me da igual. No sé qué marca, Capa. Capa es la marca, no sé si todavía lo tendrán. Y este creo que lo compré de H&M. Un cepillito que yo normalmente me peino con los dedos, pero este lo utilizo ahora para planchármelo para no tener ningún nudo. Entonces, nada, lo que hago es, yo normalmente me hago la raya al lado, entonces pues me la hago ya directamente. Y esta parte me la echo hacia atrás y me lo divido en dos. En esta mitad me lo recojo aquí y me pongo una pinza. Y ahora esta otra mitad la divido en dos, desde aquí hasta detrás de la oreja, ¿vale? Y ahora lo que voy a empezar es la parte de atrás. Entonces voy cogiendo mechoncitos así. Yo la verdad es que como llevo muchos años planchándomelo, pues como que ya tengo cogido el truco, ¿veis? El cepillo yo lo utilizo para esto, para desenredarme bien. Y lo único que hago es plancharme el pelo, pero hacia arriba, como si me lo estuviese enrollando. Entonces, lo que es la raíz, la plancho un poquito y cuando llego aquí, lo que hago es que lo enrollo, lo enrollo, lo enrollo. ¿Y veis cómo queda? O sea, no hago nada más. Entonces, pues eso, voy cogiendo mechoncitos. Tampoco muy pequeños porque yo tengo mucho pelo y entonces estaría aquí 3 días. Entonces, lo que sí que hago es que la raíz la plancho bastante para que me dure y luego cuando llego a la mitad, pues lo enrollo, lo enrollo, lo enrollo. El que la plancha sea así redondita ayuda, pero yo antes que esta tenía otra normal y me lo hacía igual. Entonces lo ayudas un poco así con la mano para que se quede y ya está. Si es que, no sé, a ver, yo lo veo fácil porque yo me lo hago todas las semanas. Entonces por eso lo veo fácil, pero es cuestión de coger el truquillo. Entonces es lo que os digo que una vez tienes el truco cogido, pues nada, y así pues con todos los mechones.
Ahora, esta parte de aquí, pues la divido en dos. Siempre lo hago así. Y esto lo enrollo, pero hacia atrás. Ahora con esta, pues lo mismo que con la otra. Lo que pasa que esta parte, pues la hago hacia, en el sentido contrario. Vais a ver. Pues como veis, nada, ahora me lo peino con los dedos. Si alguna onda no me gusta como ha quedado, por ejemplo esta, pues me lo vuelvo a repasar. Entonces ahora me pongo los pendientes y me maquillo un poquito. Bueno, yo siempre para maquillarme me pongo una diadema. Y por ejemplo, llevo ahora esta bata, pero como me voy a poner un suéter de cuello redondo, pues nada, me lo voy a cambiar y me lo voy a poner ya. Bueno, mirad, os enseño la crema que compré el otro día, esta de Rock. La verdad es que me ha encantado. Me hidrata bastante, luego lleva retinol, porque ya tenemos cierta edad que nos tenemos que poner retinol. Entonces yo, bueno, pues una de las cosas que siempre hago a la hora de empezar a maquillarme es que me pongo los pendientes, porque yo no sé si a vosotras os pasa, pero yo me veo horrible sin pendientes, no me veo nada favorecida, con lo cual, pues eso. Yo me pongo mis pendientes porque... Una de las cosas que os quiero decir, yo no uso base de maquillaje. O sea, así estoy sin maquillar, pero yo lo que uso es una BB cream. En este caso uso esta de Garnier, una BB cream, es color medio. Entonces nada, con esta esponjita lo que hago... Esto es una crema, lleva también ya factor de protección. Lo que hago es que me aplico lo que es esta crema, que me da un poquito de color, hidrata la piel, porque pues eso, ya no tenemos una piel de 18 años. Eso es lo que yo hago a diario.
color de piel es citrino, y entonces me veo pues muy verde, como una oliva. Entonces nada, pues me pongo aquí un poquito de base esta. Luego lo que me suelo poner también es este corrector, que me lo traje de Mercadona y me encanta. ¿Veis? No sé si lo coge. Es un corrector, no pone, es de Deli Plus, pero no pone, sí, aquí pone el número 2. Entonces lo que hago es que me aplico en lo que es las ojeras, porque yo las tengo un poco marcadas, me hago como una V, me la subo hasta aquí. Y aquí lo mismo, me hago como una V. ¿Veis? ¡Qué mona! Y entonces con la misma esponjita, pero con esta parte, lo que hago es que a toquecitos me lo voy esparciendo. Y también me pongo un poquito debajo de la ceja y arriba para darme más luminosidad. La verdad es que yo sin el corrector ya no puedo vivir. Aparte, me doy un poquito por el párpado porque así las sombras pues se adhieren mejor. Luego utilizo... Tengo esta paleta de 4 colores de la marca ELF, que lo que hago es que con una brocha pequeñita utilizo este tono. Este tono que es mate para lo que es el párpado. Ahora con este otro pincelito más pequeño, esta sombra más oscura, me doy un poquito por aquí. Especie de C. Siempre a lo mejor si cae algo, pues lo retiro. Luego un truquito que os voy a decir para las que somos ya entradas en una edad es, como ya el párpado este tiende a caerse porque la edad no perdona, entonces lo ideal para disimularlo es con un lápiz, con un cajal de estos negro. Yo me lo pongo negro, pues yo lo que hago es lo que es la línea de agua, pero no la de abajo, la de arriba, pues maquillarla. Entonces, con la ayuda del último pincel que he usado con el oscuro, lo que hago es que me levanto así un poquito. Y ya como que el ojo tiene más profundidad y ya no se ve tan, no sé si veis la diferencia de uno y de otro, igual no.
Esto hace que se agrande el ojo. Y luego, eso sí, el eyeliner. El eyeliner me puede faltar. Depende mucho cómo tengáis el ojo. No puedo estirarme el rabito así como me gustaría, porque lo veo y me encanta, pero mi ojo no me da para hacerme eso. Entonces, porque no tengo un ojo almendrado. Entonces nada, lo hago solamente hasta donde termina. Y luego en esta paleta, con el blanco, me suelo dar un poquito aquí en el piquito de la ceja, ¿vale? Ahí un poquito, porque eso te levanta la mirada sin tener que pasar por el quirófano. Luego, lo que es el colorete. Pues a mí me encantan estos coloretes, que son líquidos. Son como tintes, tengo varios. Es un tinte, entonces yo me lo aplico así, como si fuese que me voy a la guerra y me pongo así como camuflaje. Al principio se ve mucho, lo que pasa que conforme va pasando el momento, pues ya tu piel va absorbiendo el pigmento y se queda mucho más suave. Entonces, con esta brocha, que es cortita y es dura, lo que hago es que a toquecitos cómo cambia ya la cara. Luego tengo aquí unos polvos de estos que son un poco brilli, que lo que hago es que con esta otra brocha me doy así en la nariz, como para hacerla más puntiaguda, y luego cojo un poquito y aquí en lo que es la bolita, pues también me pongo un poco de brillo. Y ya por último, lo que es la máscara de pestañas. Yo normalmente me las compro que den volumen. Porque de un tiempo aquí he notado que ya no tengo las pestañas que tenía. La máscara de pestañas es el todo. Las de abajo nunca me las maquillo. Y luego lo que hago es que me peino las cejas. Yo no me las maquillo, solamente con este rulito, ¿ves? Me las peino hacia y ya por último me maquillo los labios. En este caso, bueno, pues los voy a maquillar. Yo
hice un curso de maquillaje profesional y no sé si me habéis visto, en ningún momento he dicho me pinto, porque mi profesor nos recalcaba tanto que pintar se pintan las puertas, que nosotros nos maquillamos. Entonces como que eso se me quedó grabado y digo, pues es que es verdad que nosotros no nos pintamos. Pintar se pintan las puertas, las paredes, nosotros nos maquillamos. A mí me encantan los labios rojos, me fascinan, pero bueno, también depende de la ropa que vayas a llevar y el momento en el que vayas a estar, con lo cual ahora mismo, pues con esto que he de estar por casa, pues no procede el maquillarse los labios. Y bueno, os lo digo porque siempre que voy a España me lo compro. El que me encanta es de Mercadona, que es este. Un rojo es mate, es el número 60, creo. Ah, no, perdón, es el 11. Ahí, número 11. Ya me queda poquito. Mirad, lo poquito que me queda. Pero me fascina. Cada año que voy, me compro uno. Y nada, pues ya me suelto el pelo. Me he visto, o ahora mismo que voy a estar por casa, ahora cuando me vea mi marido dirá, ¿pero dónde vas? Y digo, pues nada, mira, que me he tintado el pelo, me lo he hecho, me he maquillado un poquito, solo para ti. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado este mini tutorial que os he dado. Lo he hecho porque me habéis pedido muchos que cómo me hago las ondas, que cómo me maquillo. Entonces nada, ya habéis visto que yo, o sea, mi maquillaje es muy, muy, muy natural. Cuando me veis en los vídeos, yo nunca llevo base de maquillaje, no tengo maquillaje. Yo lo único que uso es la BB Cream. Eso sí, me gusta ponérmela a diario porque yo, mi madre me decía, es que hija, tienes un color de acelga. Yo entonces no entendía por qué me decía eso, pero es porque mi piel es cetrina. Entonces, claro, pues tiende a verse pues verde amarillenta. Pero yo con esto, ya os digo que esto a mí, la BB Cream, me ha salvado la vida. Entonces yo os la recomiendo porque además lleva factor de protección. Yo me pongo mi crema normal y luego encima me pongo esta. Y ya está. Y el corrector. Eso sí, el corrector tiene que ser o bien este de Mercadona, que me lo trajo este verano y me gustó, o también tengo aquí otro que este, ¿ves? Este es de Elf. Que esta marca es muy económica aquí en Estados Unidos y me encanta. La verdad es que los productos me encantan, lo que son las sombras, tanto esta como esta pequeñita, el pigmento se adhiere bastante y dura bastante, con lo cual, o sea, yo no digo que las marcas caras no sean buenos, porque sí que son buenos, pero en realidad lo bueno es lo que se usa de profesional, porque eso sí que es bueno. Con lo cual, todo esto comercial, para mí, todas son iguales. Cambian los colores, a no ser que te guste un color específico, pero bueno, como a mí me gusta tanto cambiar, pues en fin, igual que lo que es el rubor, el colorete, pues tengo ese y también tengo este otro que es también, mirarlo, en barra. O sea, voy cambiando, pero desde luego este es de la marca Revlon. Este es de la marca Revlon y la verdad que me encanta. La verdad que me encanta. Así que nada, corazones, esto es pues un maquillaje de día. Muy casual y el pelo, bueno, pues un poquito arreglado para lo que es el día a día, pero nada, mañana pues te lo recoges así, llevas tus
tus onditas, porque mirad por detrás qué mono queda, y vas igualmente arreglada, porque, bueno, pues no queda mal, ¿no? Así que nada, vamos a ver si hacemos otras cosas. Y bueno, corazones, pues hasta aquí el vídeo de hoy, porque no pensaba que iba a quedar tan largo. Entonces, lo que es la depuración, pues os la voy a grabar en otro vídeo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Para todos aquellos que me habéis pedido el cómo me hago las ondas y cómo me maquillo, pues espero que estéis contentos. Yo trato de complacer a todo lo que pueda. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado el contenido del vídeo, me podéis dejar un dedito arriba, y bueno, pues para los que sois nuevos y estáis pasando por aquí y habéis llegado hasta el final del vídeo, os invito a que os suscribáis al canal y a que me sigáis por redes sociales. Un beso muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.